Ya no pienso en el pasado. Bueno, también agradecemos la sintonía de toda la gente esta hora que nos sigue en Estados Unidos, aquí en República Dominicana, toda la gente que está a nivel de los Funky Radio Show, la escuela urbana, la escuela urbana. Señores, un solo movimiento, el álbum disponible en Apple Music, Spotify, Plan B, Chencho, lírico en la casa, súbelo a toa. Rompió esa canción, señores. Qué dembow, qué desorden. Te lo dije desde el primer momento que la escuché, que va a ser uno de los mejores palos. Lírico llegó hoy a Europa, donde agota una de las giras más exitosas, Andy. Lírico. Estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 28 shows en un mes. Ey. En Europa. En Europa. De la mano de Bon Bon Productions. Esa es una gira, una 28 gira. Shows en Europa. ¿Por qué estás tan subestimado, Lírico, en la casa? Yo siento que a Lírico lo subestiman. Y Lírico es un artistazo, señores. Productor musical. Él produce su música. Un flow único. Un color único en el dembow. Esa velocidad de él. Sí. De esos temas. De Prendí. Motorcito. Motorcito. Súbelo a toa. Marianela. Marianela. Esa velocidad. Esa velocidad es de Lírico. De Lírico en la casa. ¿Sabes? ¿Por qué es tan subestimado él? Yo no creo que él sea subestimado. Yo sí creo que Lírico se mantiene muy bajo perfil de manera constante. Sí. ¿Tú eres? Una tranquilidad que tiene Lírico. No, es igual también que un psicólogo. Se mantiene bajo perfil. ¿Tú ves? No hacen ningún tipo de alboroto. Trabajan su música, pero muy bajo perfil. Entonces, al público le gusta sentir el tipo, el que vive el tipo en la calle, artista, en las redes sociales. El artista bajo perfil. En estos tiempos, entonces. Tienen problema. Es un error. Tienen problema. Es arrogante, entonces. No arrogante, recordarle a la gente el 28 tuyo y el flow. 28 fechas en Europa. Se pueden contar cuánto han ido a hacer todas estas fechas en Europa. Yo creo que tiene récord en Europa ahora mismo. Él. Así como en un mes, a Tommy, el papá de por ahí, de Europa, todo el mundo lo sabe, arrasando por ahí España. Pero. En un mes, señores, tener 28 shows, eso es algo apoteósico, venir de Estados Unidos. Eso es lo que tú dices. Por ahí, por Chile, viene una gira, vienen todas las islas, la peinado del Caribe. Entonces yo siento que cuando se habla de dembow, cuando se habla de música urbana, no me mencionan a Lírico en los primeros lugares donde él ha trabajado para eso, señor. Y los temas de él, a nivel de discotecas, a nivel de muchos lugares, conecta, los temas de él. Ahora la canción con Larry Over, más de 12 millones de visitas en una semana. Claro, eso es otra cosa que vi también. Increíble. Claro, Lírico, a Lírico hay que dejarlo tranquilo. Ese muchacho está bien. ¿Qué él tiene que hacer entonces, señores? Bueno, estar más activo en las redes sociales. ¿Más? No, sí. No. Lo que pasa es su personalidad, su forma de Lírico, es así. Hay que dejarlo que él siga trabajando y que en un momento dado, él no sé, haga una controversia con cualquier cosa que, claro está, que no le afecte. O sea, cuando tú dices más, o sea, él trabaja sus redes sociales. Claro, yo te lo digo porque soy su seguidor, lo sigo. Y siempre lo veo pendiente, cada vez que entro encuentro un post nuevo, cada vez que su gira siempre, él siempre está trabajando, nunca se quita de las redes sociales. Pero que a dónde vamos, porque él realmente lo que tú quieres como artista es eso, tener buenas giras, que tus temas, todos los temas de él, está funcionando, le está funcionando. Sí, pero hay una parte que yo entiendo de que a él no se la dan y hay que dársela porque él es muy duro y tiene muy buenos números. ¿Cuál es el fallo en esa parte, señores? ¿Cuál es el fallo? Lo entrevistamos aquí, lo dijimos un momento. Él arrasando, señores. Claro. Yo, señores, más activo en las redes, más presión. Pero lo vimos arrasando en un momento y nadie se la daba. Ha ido cambiando eso. Luego la colaboración con Don Miguelo. Se abrió más en colaboraciones. La ha hecho toda. Pero creo que tiene que frontear más, Lírico. Yo creo que es eso que le hace falta, frontear una cuarta cadena, ven, compré este vehículo. Una vaina y chocar el mismo día y todo. Sí, eso, yo creo que es eso que tiene que hacer. Compró una Range Rover, una a nivel musical lo está haciendo todo. Una Range Rover velar de daño y tirarla por un barranco y ya. Partirla por la mitad. Algo, al público le gusta eso. Dale con una cegueta por el medio. Eso él lo ha hecho con Tito el Bambino. Me dice Tito a mí, Santiago, a la gente le gusta el fronting. Allí en PR me dijo, una cena. Tuve con Tito, no lo conocí. El video de él cuando vino al concierto del Alfa en el avión privado, rápido, tenía 2 millones de reproducciones en Instagram. ¡Oye! Normal.
Y dice, ¿tú estás viendo? ¿Tú estás viendo? Mira, y un tipo que te transmite alegría en las redes. Mira. Chelcha, vaina. Tú entras ahí, es una chelcha, una chulería. La humildad se apodera de su personalidad. Sí. Ese muchacho. Tiene que afrontar un chismá. Es lo único que le falta, porque a nivel musical, como vuelvo y te digo, lo ha hecho todo. Todo no, o sea, bien con su tiempo de carrera. Como quiere más. Tiene que hablar duro, hablar duro. No, él habla hablar bien. Duro, él tiene que hablar duro. Es lo que tiene que hacer de allá para acá, porque yo creo que ya él tiene su casa. Tiene que comprarse un vehículo exótico, feo, y frontear con un cuellón. ¿Y tú eres una ayuda? ¿Qué? Pero eso es lo único que necesita porque ya lo ha hecho eso, todo. Eso ayuda. Los vehículos ayudan aquí de una manera. Es un platillo volador que nada más que pan él y la mujer de él. No tanto lo del cuello, no, sino por los vehículos. No, tiene que comprarse su cuellón también. Pero tiene como su artista que me del público. Él puede comprar uno de un kilo. No lo colega. Ey, hay un momento, Elvis, que hay que dar el fronting. El fronting, para que sepa que tiemble. Que mire el perfil de él, muchacho tranquilo. Hey, yo leí un artículo hace unos años de por qué el parque vehicular en República Dominicana es tan ostentoso. O sea, por qué hay tantos vehículos caros en RD. Eche un chima para atrás para ver la cara a Elvis. Resulta, Elvis, que ese artículo, no me recuerdo dónde lo leí ni quién lo escribió, dice, en ese tiempo de las jipetas. ¿Se acuerda de la Carregato, Sandy? Sí. Ya, las jipetas matan en Javi Switch. Mataron, mataron. La Carregato. ¿Qué otra jipeta mató? La Murano. La Infinity. Eso es un platillo. Ya había otra. La misma Land Rover de ese año, la Porsche. Era, y la Homer. La Murano. La Murano, que tenía problema eléctrico, la Murano. Sí. Que se le quedaba uno donde sea. Una jipeta nueva se te apagaba, la Murano. Problema eléctrico. Por experiencia, lo dice. No, yo no. La Homer. ¿Quién más tenía uno? La Homer también. Sí, no, fueron vehículos que aquí en la República Dominicana eso fue el final. Diablo, habían otros vehículos que eran más cuadrados, señor, eran más tranquilos. La misma que tiene la Manta metió mano en un momento. La Runner, claro. La Runner metió en presión. Claro. En un momento. Entonces, decía este artículo que había tantas jipetas en este país porque el dominicano es muy echón. Es muy fronteador el dominicano. Uh-huh. Y el vehículo, en ese tiempo, jipeta, vehículo pasó viejo, 7, 8 años o 10 años, era un vehículo que te daba estatus. O sea, cuando tú llegabas en una jipeta a un sitio, te daba estatus. Miren que porque nadie plan. Sabe que tú duermes en una cama sándwich y que en tu casa hay dobló para sentarse. Exacto. Y que la se gente moja la jipeta. Y que se moja la cama. ¿Entendiste? Que llegaste bien montado. ¿A quién tú vas a satisfacer con eso? ¿Te satisfaces tú? Hay un nivel de imagen. Ah, pues dile a Dre y a los JC Secoro que anden en aviones comerciales. Y a Romeo, vete. Eso es otro punto. Es lo mismo. Que no compren Maybach, que no compren Maybach, que compren Toyotique y Honda. Quizás te deja mentalidad del servidor. No, no, personal. Nosotros sabes que no es así. El asunto de los vehículos. Claro que sí. El asunto de los vehículos es tan interesante, hermano. Es tan interesante que el hombre, su primera misión es un vehículo antes de la casa. Sin ser artista, por ejemplo. Yo me voy a atrever a decir algo. Que he estado observando de hace unos meses hacia acá. Yo creo que esa compradera del Alfa de los cuellos, de los anillos, de los relojes, de los Pate Feliz, de $100,000, son para estar al nivel de esos artistas con los cuales él quiere colaborar. Él necesita sentirse al nivel para estar cerca de ellos. Y creo que por ahí viene lo mismo que tú estás diciendo. Mira. Uh-huh. Bro, el Alfa, luego compré el Lamborghini, independientemente de que tenga 10 años trabajando. Porque un tipo haciendo dembow, que en ese momento no era internacional, tiene un Lamborghini en una isla del Caribe, algo está pasando. Después de mi Maserati, no es lo mismo. Cuando usted llega, como tú te mueves, a mí hay que hablarme de cuarto. Todo el mundo le quiere partir. Si yo te llegué en una Maserati, tú no me vas a hablarme de que ponme un banner de 3 pesos. 1.500 pesos. Hazme favor, ayúdame ahí, toma. No, uno ayuda. Tenemos los jueves aquí. Sí. Jueves. Los jueves son de ayuda. Talento. Los jueves son de ayuda. Pero hay un fronting.
Ahora, sí, un, por ahí ahora que un lío, porque para brillar ahora, yo me acuerdo que yo me compré un Honda Accord, eso fue un desorden, el abusador. El 2008. Ya eso no brilla, dije Honda Accord, está fea la vaina. Dije que yo me compré un Mercedito chiquito. Muévalo. No, 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 la liga está demasiado. No, muévalo durísimo, muévalo. No, ya se movió todo el mundo ya. Nadie tiene eso. Esto es McLaren, han hecho lo un lío. Lo que tú tienes en la cabeza es por el vehículo que tú tienes. Tú me cambiarías tu ya, Jeepeta. No, tú estás confundiendo la cosa. No, explícale, no, es que yo soy un Tedevan. ¿Para qué yo le voy a explicar? Hablaste de colaboración que el Alfa se compró esa prenda por eso. Ve, dile, por ejemplo, a hay un nivel de estatus de imagen. Tú no escuchaste. Hay un nivel de estatus de imagen. Eso se llama Elvis, Asociación de Imagen, busca el nombre. Júntate con craquero todo el tiempo. Y aunque tú no metas craque, tú eres. Es que lo que tú tienes en tu presencia no quiere decir que eso es lo que tú vales. Júntate con craquero. Y aunque tú no metas craque, tú eres, Sandy. Claro. Oye, ¿qué fue lo que dije, Elvis? Asociación de Imagen. Para tocarlo de nuevo. Él necesitaba sentirse al nivel de ellos y que ellos lo vean, que él está a su nivel para que le presten las colaboraciones. Asunto. Si en este momento tú no lo ves con eso, con esos bimblines. Pero lo hizo, pero lo hizo, pero lo hizo. JC americano. Pero lo hizo. En el video. Pero lo hizo. En el video de Beyoncé, que en el Louvre, en París, chequé esa cadena ese tipo. Porque decía, no, el tipo está muy, muy soft. Se puso un bimblín grandísimo. Y Darío tiene un bling bling. Pero es lo que él tiene. En su momento se lo pone. Claro. Todo eso toca momento de carrera. Y esos son perfiles también. Tú no le puedes pedir a Jay-Z que haga eso. Porque ya Jay-Z lo hizo y no se lo pone porque no quiere. Ah, entonces. Pero ya él lo hizo. Pero el virraíce. Que está iniciando su carrera. Ya él quemó su etapa. Ya. Esa etapa la quemó a su carrera. Ah, mira, yo puedo mañana a la Maserati llevarla y venderla. O que me la quiten. Una serie B, ¿verdad? Y ya venirme de nuevo a la Cerebe. En lo que sea, la tuve una pasora. Ya. Pero ya, que lo hice, ¿no? Que mate la etapa, ya que lo importante. Claro, porque eso ha pasado. Ya yo lo hice. Ha pasado. Todos los raperos en Norteamérica, todos los raperos norteamericanos, bueno, en su cierta mayoría, Lírico, en su momento dado lo hicieron. Felicidades por tu gira, más de 28 presentaciones, bombón. Tú estás bien, eso no es también. Un solo movimiento del álbum disponible en Spotify, Apple Music. Vamos a escuchar el álbum ahí en esa plataforma para mantenerlo en los charts. Un solo movimiento en YouTube. Esto es Los Foques Radio Show.